El más grande de mi vida que me ha marcado ha sido exactamente hace un año y medio. Me casé en segunda nupcias después de este de convivir 13 años, tener un hijo ya y bueno, en el final de la carrera de mi vida ha sido un momento muy bonito después de todos los éxitos comerciales en lo personal ha sido lo que siento que lo que mejor me ha pasado. Emilio, vos que lo conoces más, ¿por qué no me contás quién es Emilio Luque? ¿Qué tal? Buen día. Un saludo a todos. ¿Cómo estás? Emilio Luque es una persona normal como cualquiera, que tuvo la suerte y la bendición de crecer a través del tiempo, donde la gente solamente habla o de capacidades o de posibilidades o de inteligencia. Yo le pongo otro término porque... Soy muy cristiano, muy creyente. Yo digo, y pienso que cada uno tiene una misión en la vida. Y a mí me tocó esta misión que me encanta. ¿Cuál es tu misión en la vida? Trabajar, darle a la gente lo que uno conoce, lo que cree que sirve, aconsejar, creer en la gente. Yo soy muy feliz ayudando. Y ayudando no solamente con, con parte económica, con parte metálica, sino desde el consejo, desde dando trabajo. Porque contrariamente a lo que la gente piensa, que solamente al empresario o a la persona sí, que tiene persona bienes... fría, un tipo duro, un tipo que está ya lejos, ¿no? Esa es la imagen que a veces tengo la empresario. Posiblemente por la seriedad, por la personalidad de uno. Al revés, soy el tipo que comparte más con sus empleados y con la gente pobre que con la alta sociedad. Puedo decir que soy una persona normal, pero no soy normal. Porque, porque no hay un montón de Emilio Luque. Yo salgo a la calle ahora y no me encuentro con un montón de Emilio Luque. Yo sí me siento normal, porque aparte del trabajo. Se ríe la gente de Casapam. voy a hacer, pasar un chivo. Vamos. Porque yo el sábado a la tarde me voy a comprar las tortillas y las medialunas para tomar el mate con mi señora. El domingo a la mañana me voy a comprar de nuevo eh, las tortillas, la factura, o lo que hiciera falta para tomar el mate, si hacemos el asado en casa. Pues yo me considero normal, soy el tipo que tres domingos al mes se reúne con toda su familia, que es recontra numerosa. Recontra numerosa, a ver, contame, ¿por qué es recontra Y numerosa? tengo cinco hijos... 11 nietos. 11 nietos. Entonces somos muchos. Me encanta agasajar, hacer el asado. Comparto mucho. A ver, dame con... un secreto de tu asado. <laughs> Tengo mucha paciencia. paciencia. Y el secreto es estar pendiente de lo que le gusta a cada uno de los miembros familiares. Uy, son un montón. Claro, desde de, el que le gusta de la costilla de asado. Por eso voy a que soy normal. Al que le gusta <laughs> la entraña, el que quiere pollo también porque no come carne o porque le gusta. Estar pendiente de los gustos de cada uno. ¿Qué tiene tu asado de especial? ¿Cuál es el secretito de algo especial? No, mi asado es normal, o como yo lo entiendo que es normal, pero es hacerlo con mucha paciencia, particularmente esperarlo al invitado, porque el asado tiene su punto, es servirlo en un momento preciso. ¿Bueno, poner la carne cuando llega el invitado? No, 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 la pongo antes, pero así estoy poniendo algunos horarios como si no los domingos. Somos impuntuales los tucumanos, ¿no? Y somos impuntuales. ¿Por qué es muy importante? Porque a veces no le damos valor a algo que es mucho más, más caro que el dinero. No le damos valor a algo que nos falta a todo. Algo más caro que el dinero, el tiempo. Tiempo. Qué, 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 qué buena precisión que tenés. Algo que nos falta a todo, tiempo. Algo que te roba todo el, todo el mundo, tiempo. El amigo que te pide tomar el café, la gente que a mí me pide charlar por consejo. Y si hay algo que me falta en este momento de éxito comercial o de compromisos con la empresa, es tiempo. ¿Cómo era tu tiempo cuando eras chico? Yo vengo de una ¿Tenías familia. ¿Tenías tiempo cuando eras chico? Fui muy feliz siendo chico. Tenía tiempo porque no se vivía esta época solamente de confort y de consumo. Yo nací en el campo. ¿A dónde? En Cruz Alta. Hasta los 18 años no tenía agua corriente ni luz eléctrica. Entonces era un inconveniente. Escribime tu casa. ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo era? Sí. Entremos, una, por, la puerta, entremos por la puerta y que, 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 ¿a dónde entramos? Una casita muy humilde, de solamente dos habitaciones, principal de del matrimonio y después éramos cuatro hijos que vivíamos en una sola habitación no pobre no choza de una casita humilde donde el agua era de pozo aljibe la luz era radiosol qué es radiosol na nadie de lo que la me gente no le sabe, sabe lo una que es lámpara a que trabaja con una especie, se le llama camisa, una, una telita plástica sí. y que da una luz resplandeciente. Cuando se quemaba la camisa era un que cambiar la camisa era fácil. Entonces, tu mamá eh, cocinando a leña. ¿Olora qué el, sentís cuando recordás eso? Y siento mucha alegría porque mis viejos no me dejaron dinero, pero me dejaron una enseñanza de amor y de confraternidad en la familia muy grande. Qué, qué, yo quiero, ah, quiero sí. explicarle a la gente, si me permitís, ¿Tiempo yo no su, el tiempo el se, es tuyo. Yo no terminé el secundario. Bien. Y hoy manejamos un grupo económico familiar de 3.000 personas. Pero eso que vos lo planteas como una virtud también podría ser un, 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 pues mal, de ej mi un mal ejemplo. Como que como que puede justificarse el no estudio, ¿no? No, 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 no estudié porque eh, a mí me encantaba el estudio. Y era muy buen alumno. Era y, buen alumno. ¿A qué escuela ibas? Al Colegio San Francisco. Pero qué pasaba en esa época. Venías de Cruz Alta. Claro, dependíamos de una empresa de transporte. El trébol. No, no, el Ranchilleño el se ranchilleño. llama. Que hoy ya no existe. Sí. Y el colectivo por, por, esa, por esos sectores pasaba seis cuartos, seis veinte. Y había un solo colectivo. Y cuando venía lleno se rompía, no venía. Más de una vez venía colgado en esa época. No había controles en la puerta. Y bueno, tuve mucha falta, era mucho sacrificio, volver era era problemático. Y cuando uno va teniendo determinada edad, va teniendo necesidades, y cuando probaste el trabajo y aparte que hacía falta porque era trabajo de campo, de finca, este es difícil compatibilizar el trabajo con el estudio y no había no había la comunicación que hay hoy en día donde se preocupa mucho uno por los hijos. Yo en un segundo matrimonio tengo ahí este un hijo de 12 años va a cumplir 13 uh -huh. en el cual se preocupa mucho por la educación y antes era más que nada el trabajo que la educación. La educación se adquiría mucho más en la casa que en la escuela. La escuela. En la escuela era una educación digamos didáctica Legislativa, había otro tipo de materia, pero se aprendía de todos los ejemplos de que se vivía en la casa. Emilio, cuando venías en el ómnibus a la escuela, ¿con qué soñabas? ¿Qué, qué, ¿Cómo te imaginabas vos? Porque uno cuando es chico dice, bueno, cuando sea grande, me imagino tal cosa, quiero ser de una manera. En ese andar de, de, de ese chico, este, ¿qué, qué soñaba? Me hubiese gustado ser este, un profesional, ingeniero, contador. Eso quería ser vos en ese sí, momento. Sí, sí, me gustaba ver porque ¿Por estudio? qué querías ser contador? Y porque me gustaban los números. Bueno. Sin haber. <risa> algo, <risa> algo te pues, quedó de aquella época. Algo, algo, algo de los logros estamos consiguiendo, sí. ¿no es cierto? Es más, te voy a, conectar, te voy a comentar una anécdota. Sí. A mí me tocó el servicio militar Marina, el último año que se hacían dos años. Número era, alto, te costó a costado 922. Sí. Yo nací en el año 1951. Es decir, que hoy tengo 67. Este Hice 18 son meses. Mucho. ¿Eh? ¿Son muchos? No, son pocos para poco. lo que vivo. Todavía tengo muchas ganas de, de vivir y hacer cosas. Bien. Son bastante experiencia y una rica experiencia pa, para aprovecharla. Perdón, te interrumpí. No, sí. no, no, es bueno. Y, y como estaba haciendo el servicio militar, intenté de nuevo tomar los libros dentro del servicio militar para rendir, porque dejé quinto año en septiembre. Epa, claro. y, y tenía aprobado todas las materias, pero ya tenía muchísimas faltas, otras necesidades y a veces algunos temitas internos de familia. Quiero decirle que tuve ¿Te unos. Temitas internos de familia. Contame. Aquí estamos y solitos. Y falta, faltaba, faltaba plata para, faltaba para vivir, plata. para comer. Entonces el apoyo era necesario. Ya uno con 17 años podía producir. Más allá que en el campo ¿Es, es se una, produce de un orden de tu papá. No, 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 no. Mi papá fue una persona excelente. Pero una persona tranquila, con poca iniciativa, muy trabajador. Y mi mamá, una persona súper activa. Mi papá, de origen español, mi mamá, de origen árabe. Y el árabe es comerciante por naturaleza. Cuando tuvimos 18 años, nos cambiamos hacia Banda de Río Salí. Bien. Y mi mamá, en su casa de familia, Hacía comidas para venderle. Estaba muy cerquita de la comuna porque no era municipalidad todavía era Bandera y sí. Y cuando cobraba a la gente le preparaba desde el pollo, desde la empanada, desde la pizza. Yo a los 18 años salía a trabajar en camiones hacia afuera y, y veníamos y traíamos animalitos para, para vender, para vender en la casa, desde el pollo, preso. el cabrito se mataba en el fondo de la casa a los animales y se les vendía a los vecinos. Y era normal. Se ríen mis hijos y mis nietos cuando cuento esto porque para ellos es, es algo de otro Extraño. mundo. Extraño. Antes se usaban en todas las casas de familia como alfombra los cueros de los animales sí, chiquitos. Claro. Claro. Vos no sé si lo viste, lo sí, sabréis. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo digo... Una sí. vaca tirada en el piso, digamos. Una La alfombra. vaca más que nada era en un living, ¿no es cierto? Claro, ocupaba Pero lo el que cabrito, sería de conejo, cabrito, eh, al pie de la cama para que para no que se tomase frito cuando se baja. Entonces, por eso me considero un tipo recontra, normal... Y muy agradecido de lo que le tocó vivir en la vida. Cuando te levantas a la mañana y te mirás en el espejo, ¿a quién miras A Dios. Y le doy gracias por cada día. Y por estar vivo, por darme ganas de trabajar. Me levanto antes de las seis todos los días. Soy un tipo. Pero te acostás temprano. No, once, once y media de la noche. Pero duermo muy bien. A pesar de. ¿Dormís muy bien? No tomo pastilla para dormir. Duermo muy bien. Eh, soy más sencillo de lo que la gente cree, porque a veces se mira las empresas, el volumen, el número, si uno aparece en determinado acto social, deportivo o político. Y soy un tipo muy familiar ¿Y soñás eh, a la noche? Y sueño mucho. Y sueño lindo. A ver, contame Siempre, un sueño. Con, siempre queriendo hacer cosas por la gente. Contame un sueño. ¿Eh? Contame un sueño. Un sueño, ver un país mejor. Nosotros vivimos un país lindo. Ah, no, pero cuando te acostás a dormir no soñás con un país no, mejor. No, sí, o sea, sí, con sí. sí. Yo, yo sueño complicado. mucho con trabajo. Sueño mucho con, con hacer cosas por la gente. Bien. Vamos a hacer una pausa eh, Lo que vos y, digas. y después este, me contás un poco más cómo es ese trabajo. Perfecto. ¿eh? Bueno. Ya volvemos. Emilio, recién yo te he interrumpido y, y me habías dejado en un momento dado allá en, en la Marina. ¿A dónde has hecho la Marina? ¿A dónde fuiste? En Base Comandante Espora, un aeropuerto que, era, que tenía, tenía un aeropuerto civil y militar. La verdad que ha sido una rica experiencia. Hoy se habla muy mal de todo el servicio militar y demás. ¿Te dejó algo a vos esa experiencia? Me dejó algún conocimiento. Este, quizás por mi necesidad de por lo que era mi familia me dejó la angustia, la insatisfacción de que hacía falta mi aporte de trabajo en la casa, el ingreso. Claro. Pero también es cierto que tengo un, un lindo recuerdo porque entre 200 tipos que competíamos para distintos oficio o cargo salí selecto número 7 como operador mm -hmm. de torre de control, algo que no sabía ni ni boca. Operador de torre de control, ¿qué es eso? Bueno, para, ¿qué, qué importante que es, ¿no? <laughs> Operador de torre de control es quien te da el tiempo, la pista que va a aterrizar el avión. En, en una torre de control conviven generalmente plan de vuelo, que son lo que le tienen que decir a los pilotos cuál es su ruta. Otra vez el tiempo apareciendo en tu vida, ¿no? La, siempre el tiempo. Sí. Está la dotación de bomberos. Uh -huh. Es necesario siempre una dotación de bomberos en todo aeropuerto. Y después, este... La gente que opera la torre desde arriba, la que le dice al piloto por qué pista, porque se denomina pista norte, sur, este, sí. oeste, y cuando tiene más de un ingreso, ¿no es cierto? ¿Por qué calle de rodaje va a ir a, hacia a al, al hangar o al sector central? ¿Y, y volviste de, de, de la Marina? Eh, más grande, más, 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 no más fuerte, digo más crecido, seguramente por la distancia, siempre, por estar fuera se, de la familia. Siempre se aportó mucho. Este, ¿Y, y qué viniste a hacer a Tucumán? a trabajar. ¿Y en qué trabajaste? Empecé trabajando al venir de la marina en torazo. Tor torazo. Fui ¿Qué, era to ¿Qué es torazo? Torazo es una marca de gaseosa. Uh -huh. eh, eh, el sabor torazo tiene un elogan, el sabor tucumano. El sabor tucumano, sí. Torazo está en el manantial, en su momento, en los años setenta y pico, tenía una participación muy fuerte, era solamente característica de pomelo y después con otros sabores. Venían de orígenes de sodería, de sodero, los, uh -huh. los, los torazos. ¿Y Fue vos una qué hacías en torazo? Chofer de un camión. Chofer de un camión. Chofer de un camión. Hacía repartos de gaseosa. Este es una rica experiencia para contarla. A ver, contámela, porque esto del chofer de camión, ahora dueño de supermercado, de ingenio. un sal, harinero. salíamos como comisionista, o sea, a porcentaje, uh -huh. eh, la empresa ponía el camión y la bebida. Yo tenía que poner el trabajo y contratar un ayudante que ayudaba a descargar la, la gaseosa. ¿El camión era tuyo? No, no, el camión era de, de la empresa de Torazo. Bien. Y, este, y nosotros pagábamos combustible, comida y yo tenía que pagarle al tipo que me ayudaba. Con una comisión que me otorgaba la empresa. ¿Y debes haber tenido competencia también en ese momento ya? Por supuesto. Era, eh, la empresa tenía solamente tres camiones propios y el resto eran particulares, cada uno con su zona asignada para, para los repartos. ¿Y dónde repartías vos en qué zona? Generalmente en el campo, todo el interior. Campo? Eh, o Villalberdi, eh, o La Cocha, Lo Alto, hacia parte de Santiago, hasta Metam. O sea, vos subías, te a la mañana te te asignaban la zona. No es que uno iba a vender donde uno quería. No, ¿no? elegías, claro. No, no, no elegíamos. Eh, una experiencia linda en el verano porque una comisión que a, lo, a veces era jugosa e interesante, pero yo ya a todo eso me había, me había casado y este y en el invierno con la comisión no me rendía, salía de mi casa con 10 pesos y volvía con 8. ¿Ya ¿Talí? te habías casado? ¿Con quién te habías casado? ¿Ah? ¿Con quién te habías casado? Con una chica de este, de la calle Viamonte al 2000. Digamos, Tenía vale, nombre. Echeverría. Tenía nombre. Sí sí, Lelia, Lelia. L Bien. Eh, madre de mis cuatro primeros, de tus hijos, cuatro primeros hijos en la cual este, eh, llegaba el invierno y no me alcanzaba para vivir, ya tenía una chiquita. Cristina, mi hija mayor, hoy día tiene 44 años. Uh -huh. Entonces, este, en esa época, año 73, gobierno de Cámpora, eh, se esperaba el regreso del general Perón la a Rodrigazo. Claro, Rodrigazo fue el 75 Claro, Tenés razón. En ese interín, un gobierno popular, como para incentivarla a la masa, a la gente, eh, decreta una ley en la cual se triplicaba el pago por nacimiento, nacimiento de la criatura, claro. ¿no es cierto? Entonces, eso a mí me permite, con ese, con ese pago, vender una moto que tenía, modelo, qué sé yo, 70, <laughs> una, una Puma 98, una Puma, una puma 98. Y compro un camión usado modelo 61, un Bien. Bedford modelo 61. ¿Y te hiciste peronista? Yo me hice trabajador, yo no viví nunca de la política. Puedo haber tenido algún gut. Yo creo que más que un partido a veces nos ilusiona eh, el estilo de una persona, ¿no es cierto? Bien. Porque acá hubo mucha gente que después lo votó a Alfonsín y gente que se enojó con Fulano o Sutano. En el año 74. Después paso a, con ese camión a trabajar en Pepsi como repartidor de gaseosas. Bien. Y era uno de los 75, 77 distribuidores que tenía Pepsi Cola. La distribución consistía en que según la empresa te daba 60 o 70 puntos de venta según la característica del barrio o el lugar o el pueblo. Eh, mire, te, hago, te interrumpo sí, un segundo, sí, sí. pero quiero saber, eh, ¿qué pensaba en ese momento ese, ese, ese señor? que vivía en su casa, que tenía una hija, eh, eh, que... que o sea, ¿Imaginaba otra cosa o era el día a día nada más de trabajar? Qué linda pregunta, porque esto no, no está... Parece proyecto. político, ¿no? Eso de qué No, linda pregunta. Eh, no es una linda pregunta porque la gente considera o cree que todo uno lo proyecta. No, pensaba en cómo vivir cada día cada un día. poquito mejor. Un poquito mejor. Mirá. No tenía casa, vivía no alquilando, casa. alquilaba, este... El, el ir a Pepsi, el año 74, había setenta y pico colegas, competidores. Fue tan buena nuestra carrera o, nuestro, o mi aporte, sí. que en el año 94 era el único distribuidor de Pepsi. Desaparecieron en 77 y tenía una zona. Llegó el momento en que tenía toda la capital de Tucumán, para Emilio Luque, capital, sí, sí. que incluía Buena. Y tenía toda la capital con cervezas Norte y Quilmes. Mi origen o mi crecimiento económico fuerte fue a través de la distribución de gaseosas. ¿Y cuál era el secreto en ese momento? Mucho trabajo, mucho servicio hacia el cliente. Eh, el hecho de haber atendido todos los bares de Tucumán, por eso me conoce la mayor parte de los mozos, se enoja a mi mujer y a mi hijo. No todo. es porque andaba hasta última hora, sino sí, porque... Sí, andaba... sí, 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 sí. No, andaba última hora, pero... Llegaba... trabajando, no, claro, no, no. no, no de parroquial, no de tomando. No, 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 no tomando. No soy de la noche casi. Bien. Es que no me quedaba tiempo para la noche. Este, eh, le, le adosaba al servicio del camión. Sí. Como tenía muchos bares, confitería, restaurar, un servicio con una camioneta cuando los tipos te pedían, porque era época de mucho consumo, mucho consumo de gaseosa, de cerveza. Este uh -huh. eh, el parque 9 de julio trabajaba una barbaridad. Y los tipos tenían en ese momento el teléfono, porque no había celular, de la casa, y en realidad mi ex mujer me colaboraba bastante en ese aspecto. Te, te llamaba por teléfono me llamaba y llamaba. tenías que Tomaba salida. un pedido. Cuando yo llegaba a mi casa, dejaba el camión y agarraba una camioneta para ir a, a llevarle algún pedido a los clientes. ¿Qué decían tus competidores, tus rivales, te, te tenían bronca, porque ah, lo que me estás contando es que yo de alguna creo, manera has desarmado yo creo que más el bronca, rivales. Fuera de cámara lo decíamos, es como que el argentino tiene una, una determinada soberbia. Nosotros creíamos que era un país que nunca iba a tener problemas. Y, y, y era tan noble, tan bueno este país que todo lo que dejabas de ganar hoy día lo podías recuperar al otro día. ¿Era y era tan yo no lo... noble este país, ya no es más noble. Y yo creo que hoy en día lo que vos pierdes te cuesta recuperarlo al otro día. Ante, antes había muchísimas más oportunidades. Creo que este caso, el sí, personal, sí. hoy no sería fácil darse. Y te digo por qué. Porque. Eh, mi crecimiento económico sí. nace a través de la distribución de gaseosas que después le, le incorporamos cervezas y vino. ¿Sí? sí. El, el vender cerveza en el año 92 viene Heineken a la Argentina. Heineken era una cerveza holandesa que venía directamente sí. de Holanda, no se la hacía en la Argentina. Se considera que Tucumán es una provincia pobre y Heineken era un producto premium. Uh -huh. Yo gané el premio por objetivo en Heineken y me tocó viajar por primera vez a Europa en el año 91. Pero en 91 vino. Y viaje en el 91 por primera vez a Europa. No, es no conocía Europa. Contame eh, el, el, el chiquito ese de Cruz Alta bajándose en Europa. ¿Qué, qué sentía? Y muchas inhibiciones, en algunos casos vergüenza, porque... A veces hasta uno no sabía cómo comportarse y tenía miedo de con los modales de desentonar en, una, en un en país una de primer mundo. Y, y, y compartiendo con empresarios ya de, de, de muchísima antigüedad, porque claro. eran empresarios de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza, se seleccionó un grupo de 20 empresas que, que lograron su objetivo y fuimos 21 días a Europa, en la cual se visitó el Autodefense en Múnich, Festival de la Cerveza, eh, Francia y Holanda. ¿Y tomaba que so cerveza? Que se tomaba cerveza. ¿Y vos tomabas cerveza? Tenía que tomar obligado <laughs> cerveza. Países que en esa etapa consumían de 180 a 200 litros per cápita por año de cerveza, cuando en la Argentina se consumían 24. Emilio, y vos empezás a armar y después llega el, el supermercado. Bueno, ahí te quiero contar. Dale. Pero y, y contame el supermercado y contame cómo hace ese, ese Emilio Luque distribuidor y demás para enfrentar cadenas que son bueno, que son fuertes. ¿Está relacionado con ese viaje? A ver. Gano el año 91, 92, 94 y 98. En el 92, segundo año que iba a Holanda, Holanda se caracteriza su atractivo el barrio rojo de Holanda, sí. Por sus mujeres al desnudo, por su vitrina, por su libertad de expresión en muchas cosas. Entonces me toca viajar con un directivo de Quilmes, eh, este, Ricardo Oxenford, hijo de un tipo que era directivo de Alpargata, que en época los militares lo secuestraron. Ajá. Te debe sonar el apellido. Este tipo me dice, mira, necesito ir hasta Alemania porque quiero ver la máquina para agua, De recién estaban ellos, por el que a fabricar sí. agua. y necesito ver la etiquetadora y la tapa y acompañarme. Voy a conocer el barrio rojo, ¿qué te va a quedar a ver esto? Como subestimando eso. Bueno, en una charla de dos horas de tren, porque era todo en tren, este, el tipo me dice, no te quedes, tucu, él me decía, solamente tucu. tucu. Tucu, no te quedes con la bebida nomás. ¿Por qué? Porque vos tenés algo muy importante, me dice que no tenemos nosotros. ¿Y qué es? Los clientes. A dos sale y otras cosas. La verdad que los supermercados y los mayoristas nace la idea de la idea de un director comercial muy instruido y, y muy buena persona, este señor. ¿Qué, qué, Por claro. eso me, eh, me atrevo a recordarlo, ¿no claro, es cierto? Claro. Aprendí, y después viajé todos los años tanto por placer como por trabajo, y en cada viaje siempre estaba relacionado con alguna mirada no sé. de trabajo, a ver, ¿qué adosábamos a la Argentina? Y fuimos los primeros en darle servicio a los clientes vía telefónica. Pero no, ¿Y no, ¿No te daba miedo la aparición de un jumbo, de todos estos cosas grandes que, que, que se ve Decía algo que a lo mejor la gente no cree. Yo no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, solamente hacía. Desafío que aparecía no todo era proyectado contra quién iba a competir o lo que iba a hacer. Uh -huh. Era crecer en la medida que me iba permitiendo la situación. ¿Y crecer aumentaba tu, tu cuenta corriente? Obviamente. Entonces, este... Y ahí aparece la ilusión del, del, del ingenio y, y, y la harinera. Nunca tuve la ilusión del ingenio. Fue otro producto. Sí. ¿Podemos hablar de eso ahora? Usted hable de lo que quiera. Eh, el hecho de haber... Antes del ingenio apareció una fábrica. Uh -huh. en, el año, en el año 2005 había eh, hay un antiguo molino, el más viejo de Tucumán, eh, donde está Riboli, y la fábrica sí. de pasta y, y molino este harinero. Ese molino tenía una disolución judicial, estaba en juicio los dueños. De una familia Navarro con un señor Tasselli que aparece en televisión ahora, ahora hace poquito, sí. tipo que tiene muchas empresas en el país. Sí. Entonces, al ser cliente importante de ellos por el supermercado y por mayorista, me hablaron de el juzgado si quería hacerme cargo del molino y, al, y arranqué alquilando el molino y, y lo atendía mi hijo que se llama Martín, el mayor ¿Martín? de los varones. Uh -huh. mi, fa, mi familia estaba compuesta por Cristina, Susana, Martín y Sebastián. Después apareció Emilio José en, este, en el año 2005. Justo en ese año, él me dice, yo me hago cargo del molino. Perfecto, tenía 22 años Martín. 22 años. 22 años. Chico. Ya venía colaborándome sí, sí, en, sí. en la parte de supermercado, ¿no es cierto? Y bueno, arrancamos alquilando el molino este de harina. No fue muy bien y en el 2008 no fue mucho mejor porque en el famoso paro del campo que no podía transitar uh -huh. los vehículos. Nosotros estábamos con muchísima harina, subió el precio, tuvimos un año excepcional de ganancia y ahí decidimos que en esa etapa teníamos algo de plata en el exterior guardada, traerla acá porque en la famosa burbuja financiera se estaban cayendo Cuando los ¿Pero ¿Siempre el mundo. tiene que tener plata guardada en el exterior? Y por lo que pasa en la Argentina ha sido una constante eso. Uh -huh. Nosotros en el año 2008 y 2009 trajimos todo lo que teníamos porque en el 2009, si vos te acuerdas, hubo un blanqueo sí. en el cual nosotros declaramos en esa etapa... Algo así como 38 millones de dólares que teníamos Y trajimos todo para hacer ¿Y una por qué fab... Sacas la plata afuera. Porque ahí empiezan a hablar mal de los empresarios, ¿no? Decir, y no, si... es, no se puede hablar mal de los empresarios por cuanto en el 2001 se confiscaron los, los fondos, los plazos fijos y te dieron un título a 12 años. ¿Te acuerdas? Los voten 12. Sí, claro, sí, sí. Bueno. Eh, yo creo que la gente tiene una confusión con. Hoy en día el que tiene plata en la Argentina está volviendo a tener ese temor. Que... Si el gobierno está pagando una LEVAC a una tasa altísima que sabemos que no la puede pagar, solamente es patear para adelante, en algún momento te van a dar un papelito diciendo no te podemos pagar. Si vos la quieres disponer el mes que viene para una inversión, no la vas a tener. Entonces, si el gobierno está pagando una tasa que no puede pagar, es porque en algún momento va a dejar de pagar. Ese es el temor del empresariado argentino. ¿Por qué no te has ido al exterior a vivir? Porque quiero mi país y mi provincia. Pero Yo, me estás dando ejemplos donde has tenido, te has sentido medio maltratado de alguna manera por este país y, y, y por estos desórdenes. Eh, por las distintas circunstancias que le tocan con determinados gobiernos, ¿no es cierto? O, o, o momentos que pasa el país. Correcto. Sigo contando, en el 2009 nosotros traemos eso y hacemos una fábrica modelo, to, todo con normas internacionales para poder exportar. Ya trabajábamos bien con harinas, aparte de la parte de supermercado. Este. Inauguramos esta fábrica en el 2011 y en pleno gobierno anterior no se podía exportar, trabas por todo lado. Nosotros no hemos tomado en esa etapa crédito para hacerlo, con todo el recurso propio lo hicimos. Hoy esa fábrica de pasta, sí. y lo que no saben los señores de Tucumán, es que Emilio Luque con su familia le fabrica pasta para Carrefour, para Walmart, para Día y para Bea. Con nuestra producción sale su marca para todo el país, desde Tucumán. Emilio, yo veo, yo veo el aprovechamiento tuyo de las oportunidades, sí. la suerte, la suerte. Te encontraste con no, el este no, señor que ver en mucho, tiene que ver. Eh, te, te veo optimista. Siempre con ganas, eh. Siempre, Siempre. con ganas. Independientemente de una situación difícil como la que estamos viviendo, sigo apostando. ¿Por Porque qué? No conozco. ¿Por qué? Porque me gusta el desafío diario. El des... Para mí, el trabajo es la sal de la vida y la apuesta es para ver mañana. Porque si no tengo ilusión de mañana, ¿para qué vivo? Mañana nos vamos a morir. Ay, bueno, pero que haya cumplido con mi, eh, con mi misión en la vida. Estoy muy preparado para, ¿Para la muerte. misión en la vida. Ayudar, hacer, enseñar. ¿Cómo imaginás.? Eh... Ese emporio que hizo el, el chico de Cruz Alta, sí. este, ¿cómo queda? ¿Hay, hay, tantos hay, un hay un buen grupo de gente en la cual, como estábamos hablando de mi vida, sí. no pude hablar de la gente que te secundó. Es imposible crecer si uno no tiene buena gente a su alrededor. Y para tener buena gente, acuérdate que yo no fui a la facultad, no, no me capacité en cursos internacionales, no vengo de formación empresaria. Es entenderla a la gente, es poder compartir con la gente. Vos pues en algún momento me hiciste una pregunta creyendo que yo estoy lejos de la gente. Comparto. No tengo una oficina en segundo piso, tengo una oficina pegada a los gerentes, a todos lados. Entro por la puerta a los empleados, saludo con ellos, como con los empleados. Por ¿Eso te quita tiempo? ¿Eso te distrae? No, no, me gusta. A, a su vez, me da manejo. Delego mucho, delego mucho. Uh -huh pero me da manejo y conocimiento de la situación. No solamente me llevo por lo que me dicen, sino la estoy palpando. Yo estoy caminando oficina por oficina y me encanta. Y me encanta porque aprendo día a día. ¿Qué te pone triste? Me pone triste la injusticia. Me pone triste ver que la gente se deja mentir y a conciencia. Porque esta situación que estamos viviendo hoy en día... Este, la hemos previsto y no la hemos aceptado. Pero somos culpables de, esa, de, lo que, de esas cosas que nos están pasando. Hay empresarios que, por ejemplo, todo, todo, todo. se prestan para la corrupción. Todo, todo. ¿Te prestaste sí. alguna vez para esas no, cosas? No, no, no. Yo no tengo ningún trato con el Estado, no le vendo absolutamente al Estado, a vos te contan que he tenido propuestas política políticas para acceder a determinados cargos y no... ¿Por qué? Porque si, a ver, si tengo una persona exitosa en lo empresario, ¿por qué no puede ser exitoso en lo público? ¿Por qué no puede tener una mirada en lo público? Porque no hay nadie en política que sea dueño de aplicar solamente su sistema. Se depende de un grupo grande de gente, se depende de determinado monopolio o tradiciones. No acepto la mentira, no acepto el robo, no acepto la injusticia. Tengo mis defectos. Me, a ver, me, cuesta, un defecto. me cuesta No soy socio de nadie porque me fue bien así, y no es soberbia. Eh, ¿Desconfías del otro? No desconfío. Soy demasiado severo y demasiado detallista en lo mío. Me gusta que salgan las cosas bien. Yo prefiero un valor como la honestidad, la transparencia, el respeto a una declaración de bienes que sea jugosa. ¿Qué opinas de los cuadernos estos que están saliendo a luz? No los termino de entender porque cuando se habla de la cifra que se hablan o que nos imaginamos, yo digo, ¿qué hace un, un ser humano con mil millones de dólares, con treinta mil millones de pesos? ¿Cuándo lo va a gastar? ¿Cómo lo va a gastar? ¿Es un daño gratuito? Cuando vos pensás en tus cuentas, ¿vos pensás cómo lo vas a gastar? Yo tengo muy claro lo mío. Yo, yo sigo diciendo, en un exceso, en un exceso de... Cuando me hablaste de la muerte, yo digo, ¿cuánto me puede quedar la vida? 15 años, 20 o 1, no sé, pero pongámosle el máximo. Vamos, vamos al máximo. Vamos al máximo. 20, 20 años, años. Nos 20 años sería 87 años, un poco mucho, pero pongámosle el máximo. Entonces me dice la gente, ¿vos tenés plata en el exterior? No, yo tengo mi reserva. ¿Cuánto puedo gastar yo por mes? 5 mil dólares. ¿Quieres poner exceso? Vamos, 7 mil. Estamos hablando 200 mil pesos por mes. Sí. Cualquier familia, bien, recontra bien. En Tucumán no hay mucho como no, gastar. No me 200 imagino mil con 200 mil pesos. pesos por mes. ¿No es ¿Cierto? Pero hablamos de 200 mil pesos por mes. En el año son 2.400.000. ¿No es cierto? Este... Así piensa un empresario, piensa por año. Y Multiplica yo por dos. No? Yo no voy a hablar por <laughs> otro. Entonces, en 20 años, ¿cuántos son? ¿48 millones? Vos sos el que sabes sumar. Sí, sí, 48 millones de, de pesos en exceso. Transformémoslo en dólares, millón seiscientos mil dólares. ¿Para qué quiero 100 millones de dólares? ¿Para qué quiero mil millones de dólares? Si no lo voy a gastar. Siempre y cuando uno quiera seguir viviendo como le gusta, como está acostumbrado. Ahora, ¿Qué te si hace quiere, feliz? A mí me hace feliz ver bien a la gente, eh, ayudar, ir a una reunión, compartir con un amigo, con la familia. Regalarle una casita a un pobre, una heladera a Fulano, a Sultano. ...porque es mucho más lindo dar que pedir? Yo no creo que sea lindo robar. ¿Cómo se siente un tipo que roba? ¿Vos me vas a decir que se siente contento? ¿Tener que esconderse de algo? Yo fuera cámara te decía, Yo no tengo chofer, no tengo guardaespalda, no tengo seguridad. ¿No más ¿Tenés la... miedo? ¿Miedo a qué? Si no yo sé. no hice daño. Yo no robé. No le pegué nunca a nadie. No Pero yo creo que la gente No sé, que tiene dinero Que la gente que tiene un determinado rol público Tiene un guardaespaldas atrás Es lo normal, entra dentro de lo normal Pero, ¿cuál es mi diferencia Con cualquiera de lo que me rodea De mi empleado, con vos? Somos todos seres humanos Que nacemos y todos nos morimos ¿Vos no crees que generas envidia la vida? vos? ¿Eh? ¿Vos no crees que generas envidia? Y al que sea enfermo Puede generar envidia Al que no te conozca yo ayudo a muchísima gente. Con el solo hecho de tener 3.000 empleados, estoy ayudando. O no estaría tal vez para asegurar el pensamiento de alguno más cómodo teniendo X cantidad de millones de dólares en el exterior y no teniendo que estar hoy día renegando con los impuestos, con los abusos, con las tarifas, con lo que no te alcanza. Nosotros este año dijimos en nuestro grupo de gente de gerente que este es un año que vamos a trabajar pérdida. ¿Y cuánto vamos a perder? día 15 millones de dólares. ¿Vas a perder 10, 15 millones? De dólares? Sí, 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 sí. Porque hoy en día no nos alcanza para pagar los impuestos, los costos, porque está cayendo la venta, porque nos va a costar con los ingenios... la Ahora hablamos un poquito de los ingenios, ¿no? Pero por ejemplo, Ya no nos queda tiempo casi. Bueno, eh, el azúcar valía 600 pesos en, en febrero, una bolsa con IVA, hoy vale 500, 20% menos con un 30% más de costo. ¿Me queda un minuto para hablar de ingenios? ¿Te quedan 30 segundos para hablar de ingenios? Bueno, yo no proyecté comprar ingenios, pero a mí un día vino y me habló gente de Coca-Cola de Córdoba, sí. diciendo si quería hacerme cargo del ingenio Concepción. Y le dije tres veces que no. Hasta que mi hijo me dijo, ¿por qué decir que no? Porque estoy viejo, porque un ingenio desordenado, desinvertido y no tengo la persona. Y me dijo, ¿no estás viejo? Lo vamos a ordenar y yo soy la persona. Coca-Cola me dio la plata para comprar el ingenio Concepción, no la puso, mire Luque, y se la tengo que pagar en cuatro años con producto, porque el ingenio Concepción le producía una especie de azúcar crudo para que ellos la diluyeran en Córdoba y era el único ingenio que se la podía hacer. Entonces, esto es pasar con un mito de que Luque no sabe qué hace con la plata o que le gusta todo. Y cuando yo le dije, ¿por qué querés vos apostar a Luque si no lo conoces? No, si te conozco. Y yo pensaba, ¿de qué fiesta, de qué reunión? No, no, dice, vos tenés el quit del año 73 y no lo cambiaste. Y muchas de mis cosas todavía están a nombre unipersonal. Eso significa que yo no quiero embromar a nadie. Está todo mi patrimonio respondiendo con mi nombre. Eso te da tranquilidad. Pero muchísimas, porque sé lo que quiero y a dónde voy. Me podrá ir mal en algún proyecto como a cualquiera, no todas son ganancias. Pero. Ese es el orgullo de que la gente vea, y le digo a mis hijos, que el verdadero capital no es la manifestación de bienes ni los edificios que tengamos, sino de? el nombre, el nombre. Tu capital no es lo que, tu auto, tu departamento, sos vos, Federico. A vos te buscan, primero cuando te buscan para hacer un programa, te preguntan qué tenés. No, te buscan saber no qué sé, sos. De Emilio Luque, no, de, no, 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 no pero de le, digo yo, le digo a la gente, le digo a la gente. <laughs> El verdadero capital es nuestro nombre, nuestra persona. Después viene todo lo demás. ¿Qué te da paz? Y me daría mucha más paz saber que quienes nos representan, nos gobiernan, que piensen en la gente. Porque se rajan la vestidura hablando de los pobres. Para entenderlo al pobre hay que ser pobre. Mis hijos no lo van a entender, pobre, porque no nacieron pobres. Pero yo sí fui pobre. Y por eso me, cuando hablo de la gente y quiero... Porque sé de las necesidades del pobre. Para saber del frío hay que pasar frío. Para saber de hambre hay que pasar hambre. Si no se ¿Qué lo ¿Qué tenemos que saber los argentinos para pasar esta crisis? Una guerra. Hambre. ¿Se acuerdan de, de hace poquito tiempo que estaba mal España, Italia, Grecia, Irlanda? ¿Quiénes fueron los primeros que se levantaron? España. Y lo tenemos por bruto los españoles. Pero si no tenemos capacidad de sacrificio. Si no pensamos que el futuro depende de nosotros, si no hay austeridad, es difícil solucionar. Van a pasar a los gobiernos que quieran, de los partidos que quieran y las personas que quieran. Si nosotros no aprendemos a ahorrar y, a, y, y bajamos un poquito la soberbia que tenemos como pueblo, no vamos a solucionar los problemas que vivimos. emilio ¿qué hay después de la muerte? Yo me imagino que decía algo lindo porque nadie quiere volver acá. Muchas gracias, Emilio. Que tengan buen día.